Hola, somos Emilio Villalba y Sara Marina. Y os invitamos a disfrutar de un pequeño concierto en cámara fija donde vamos a tocar estos instrumentos, que son reconstrucciones de instrumentos que se pueden encontrar en la historia del arte, y fundamentalmente nos vamos a centrar en un periodo que nos encanta mucho, que es donde nosotros habitamos, que es la música andaluza, pero mucho más atrás en el tiempo, en la música andalusí. Así que vamos a descubrir cómo sonaban instrumentos como los laúdes antiguos, la sinfonía, el oud o el rabab. Os invitamos a este viaje musical en el tiempo. Thank you.
Para poder hacer música antigua, música en este caso concreto, música andalusí, necesitamos tener los instrumentos que se tenían en aquel momento. Y una forma de reconstruirlos es fijarnos en la iconografía, en las pinturas, en las esculturas, en los manuscritos del momento, para ver cómo eran esas formas, intentar imaginar qué materiales tendrían y poder reconstruirlos. Por ejemplo, el que tenemos a la izquierda del todo. Este instrumento es muy curioso, es un laúd, yo le llamo laúd primitivo porque realmente no aparece en la etiqueta, en la miniatura de cómo se llamaría. Se trata de un instrumento que dispone de un mástil, una caja de resonancia que se cubre con una tapa de piel y unas clavijas para tensar las cuerdas. Está hecho de una sola pieza de madera y pensamos que sería así porque completamos la información de una pintura con la información de una escultura donde el instrumento se puede ver en tres dimensiones. Al final es arqueología medieval, un poquito de imaginación para recrear algo que podría haber existido y que nos acerque al sonido. Una lógica evolución de este instrumento, que aparece representado en diferentes manuscritos medievales como el Beato del Liébana, por ejemplo, una lógica evolución, decía, es este, que es muy parecido y que ya aparece en el siglo XIII en el manuscrito de las Cantigas de Santa María, que de hecho en algunos textos franceses lo llaman como la guitarra sarracena o guitarra morisca, porque en los viajes de las cruzadas que hicieron en España, sobre todo la de las Navas de Tolosa, donde vinieron ejércitos franceses, es posible que vieran este tipo de instrumento y por eso lo llamaran guitarra sarracena o guitarra morisca. Se me cae la púa. Y así aprovecho para explicar que estos instrumentos no se tocaban con los dedos, sino que se tocaban con unos plectros en un primer momento de madera, como es este que vemos aquí, que dan una pegada bastante fuerte. Y esta evolución del plectro lo sufre un laúd mucho más avanzado como es este, que es la lógica evolución, yo entiendo, de todos estos instrumentos. Conforme la música avanza, el pensamiento y las artes van avanzando, lógicamente los instrumentos van avanzando. Y ya tenemos un laúd donde no se hace con una sola pieza de madera, sino que se usa la técnica de doblar, de curvar finas tiras de madera llamadas duelas o costillas, y ya el instrumento no se cierra con una tapa de piel, sino que se cierra con una tapa de madera que es mucho más fácil afinarla para conseguir las notas. Asimismo, el plectro, la púa anterior de madera, se va sustituyendo, perdón, por algunas un poco más flexibles, se van haciendo de pluma de águila, pluma de oca, que actualmente se pueden hacer de plástico, con lo que se consigue mucha más nitidez y definición en el sonido. Laúd árabe, que viene de la palabra árabe ud, instrumento hecho de madera, seguramente para diferenciarlo de los laúdes más primitivos que tenían la tapa de piel. Un instrumento súper interesante también durante la Edad Media, la sinfonía, que es una evolución más pequeña de un instrumento que se tocaba en los monasterios llamado organistrum, que era para sostener el órgano, un instrumento para sostener las melodías sobre la cual los monjes cantaban.
Es tecnología pura del siglo XI-XII, donde una rueda accionada por una manivela sirve para frotar un sistema de cuerdas que tienen unas notas continuas y otras que son las melodías. Estas serían las notas continuas, que son las que están en los extremos. Y esta la nota pedal, que se toca con este sistema de teclado para conseguir tener las melodías. Todos estos instrumentos aparecen en las pinturas medievales. Este concretamente está sacado de una miniatura de las Cantigas de Santa María. Este está sacado de un fresco de la Catedral de Valencia. La guitarra morisca de las Cantigas de Santa María y el otro laúd de las representaciones del Pórtico de la Gloria. Y este otro que también habéis podido escuchar, esto es un rabab que en la actualidad se siguen construyendo en Marruecos. Es un instrumento que es el origen de los violines, de la cuerda frotada. No se diferenciaba mucho de lo que eran los laúdes. Si yo lo tocara así con un plectro, podría ser un laúd. Pero si se le coloca un puente un poco más alto y se coge un arco, se convierte en un instrumento de cuerda frotada. En un primer momento, al no existir industrialización de la música, los instrumentos iban evolucionando y avanzando en función de lo que el intérprete o el músico necesitaba o también que se le pudiera ocurrir.